Palace. We loved fantastic. It. It was really it. Great. Genial. And it was really good. Yeah, genial. He pensado que escenográficamente ha sido muy interesante, que ha sido distinto y me ha gustado bastante y he pensado que la calidad interpretativa ha sido muy buena. Muy entretenida y muy buenos actores. Muchas gracias. Una interpretación interesante. Heute in Andalusien unterwegs und habe einen Stopp gemacht in Jerez de la Frontera, heißt das hier, glaube ich. Und da gibt es in einer versteckten Seitenstraße ein kleines Theater. El Jinete Verde ist der Name und habe ich eine hervorragende Hamlet-Inszenierung gesehen heute. Nur zu empfehlen, wenn ihr hier unterwegs seid, auf jeden Fall vorbeischauen. Ich würde es immer wieder sehen. Me ha encantado, yo es la segunda vez que la veo y me he percatado un poco de los cambios que hubo de la última vez a la que la vi y deciros que cada vez os superáis con creces, que me encanta. Pues a mí me gusta la familiaridad del espacio y como ver obras de muy poquitas personas y moviéndote en el mismo escenario de la obra. A veces eres espectadora y a veces eres actriz también. Y depende de lo que diga un personaje, pues te metes dentro, te sales fuera, lo rechazas. Muy potente. Y además venía muy removida, entonces ya me había dado la ducha y me había acostado. La verdad. Me ha encantado. Que después del discurso de Ofelia nos hemos quedado emocionadísimas, vamos. Felicidades. Genial. La actuación soberbia. Está muy bien. Vamos, yo he venido con una muy buena sensación. Bueno, nos ha gustado muchísimo la obra, tener los actores tan cerca es algo que impacta muchísimo. Yo he estado con la carne de gallina prácticamente toda la obra. Se ven los actores sueltísimos y nada, yo nada más que puedo dar la enhorabuena a los actores, a la dirección de arte y que exista este espacio en Jerez es algo maravilloso. Así que ánimo y para adelante. Que me gusta mucho la obra, está mucho. Forma de disfrutar a Harlem y por supuesto disfruté, nunca pensé que la muerte se podía disfrutar de una forma tan de diferentes formas tan bien expresadas y tan bien puestas en escena. La verdad es que ha sido un descubrimiento y bueno, una nueva forma de ver esta obra y de volver a disfrutar. Y por supuesto en este espacio, que es de verde, que ha sido también un descubrimiento. Es como estar en familia viendo la propia vida representada aquí con estos actores tan buenos y esta buena dirección. Enhorabuena por vuestro trabajo. Un saludote. Me han gustado mucho, me ha gustado el montaje y no sé, me ha parecido una lectura muy moderna de un clásico que es muy atractiva. Nada, pues, me ha sorprendido gratamente. Pues yo he visto una obra bastante moderna, bastante física, me ha gustado mucho la adaptación y he visto algo vivo y muy interesante, algo actual, así que encantado. Ha sido una experiencia de nuevo para repetir, era nuestra primera vez y ya lo estábamos comentando con tus compañeros y nos ha sorprendido el tipo de escenario y veníamos pensando en otro tipo de escenario, nos ha sorprendido que todo el público esté prácticamente en primera línea de escena, nadie se puede escapar de esa emoción de la primera línea y nos ha sorprendido también la puesta en escena y bueno, la calidad de la obra en general, tanto del diálogo, de la intensidad vocal, de la expresión corporal y de la puesta en escena. A mí me ha gustado mucho el ímpetu, la intensidad, los actores, la gana. Muy buena interpretación. Muy buena interpretación. Me ha encantado. Venid a verla, ¿eh? Tenéis que venir a verla. Que nos ha encantado y la forma de hacerlo en plan todos mirando así sí, y todo tan cercano ha sido que hace que lo sientas más. Sí. Súper original, el juego de la de luces con las sombras, la música es preciosa. Esto me encanta la muerte de Ofelia. Sí, que sí, qué bonito. Y la música súper bien elegida en cada momento. Sí, sí, sí. Daba el clavo. Muy bonita. Así que nos ha gustado mucho. Gracias.